Quiero decirles en el día de hoy que me llena de satisfacción compartir este gran homenaje que le hacen a la mujer y especialmente a ustedes. En el día de hoy yo vengo invitada especial para ratificarles que vale la pena ser mujer en Colombia. Quiero expresarles que cómo me llena de satisfacción y sin ser agorista, porque para mí Dios es mi fuente suprema de todos mis movimientos, quiero decirle que es un gran presagio. Vengo a este directorio del doctor Humberto Vázquez, que me lo está presagiando usted, y se lo creo porque así se la jugó conmigo. Se la jugó conmigo, recuerdo tanto, en un localcito que tenía en la calle Cuarta con Carrera Tercera, y llenó toda la cuarta. Y nunca olvido cuando me atreví a decirle a los yumpeños que quería ser alcaldesa, porque me dolía como los habían entregado a Yumbo. Y me dio esa oportunidad Humberto Vázquez, ese gran escenario, y se los digo con toda la honestidad que me asiste, sin un peso en el bolsillo, pero sí con unas berracas ganas de cambiar a Yumbo. Y quería decírselo, porque hoy aprovecho la oportunidad para decirles gracias, yumbeños y yumbeños. Me llena de satisfacción, y la verdad, Humberto, yo había preparado como un mensaje para decirles por qué estoy aquí. Pero me motiva para decirles que desde Yumbo, desde un lejano, y decimos de un municipio porque está lejano, hoy está en el olvido por los odios que se encarnan en nuestro municipio. Ya no es ese Yumbo cuando la patrona hablaba y lo hacía respetar. ¡Qué orgullo ser yumbeño! Tenemos que rescatar esto, Humberto Vázquez, ustedes, mujeres, de volver a integrarnos. Hoy en día, nuestro Valle del Cauca está muy golpeado, y eso me duele. Porque el Valle no es un cuadro lleno de cifras, algunas en rojo, ni un mapa sobre una hoja, ni unos colores o un escudo. El Valle soy yo y es usted. Y Valle son una multitud de personas golpeadas por el olvido y por la desidia. Arrinconados por el desinterés de unos gobernantes egoístas que solo han pensado en su provecho particular antes que en el bienestar del pueblo que les entregó su mandato, un mandato. Me duele mucho. Y mis padres me inculcaron desde pequeña que una persona debe ser responsable y agradecida con la tierra en la que clavó sus raíces para crecer y dar frutos. ¿Se acuerda, Héctor Aníbal, cuando decían que a mí me habían bajado con espejos desde Viges para acá? Acá me decían las benedizas, y cómo peleé para sacar adelante a Yumbo. Es que uno debe ser grato, agradecida por quien lo sacó, lo gestó y lo hizo. ¿La escucho? Qué mamática, feliz día. Y que siempre habrá algo que uno pueda hacer para cambiar. Y que siempre habrá algo que uno pueda hacer para cambiar lo que le duele. Solo hay que atreverse a hacerlo. Por eso estoy aquí, porque no me gusta vivir en un valle sin esperanza. No quiero que mi hijo crezca en un valle que se le olvidó soñar. Por eso es que hoy me atrevo a cambiar lo que haya que cambiar.
cualquiera que me escuche podrá pensar, ¿y esta vieja qué? ¿Se creerá mujer maravilla? No, es que yo sé que se puede lograr, ya lo pude probar en Yumbo o en Palmira, en donde a nadie se le pasaba por la cabeza que algo pudiese cambiar. Allá me atreví a arreglar lo que estaba mal y lo logré. Entonces, ¿por qué no atreverse aquí y ahora? Además, es que yo sé que en esto no estoy sola. Mire, por donde quiera que voy, hablo con la gente y le juro que no he encontrado a nadie que, estando descontento con lo que pasa en el valle, diga que no puede hacer nada por arreglarlo. Dígame qué hay que hacer y yo le hago, me decía una señora mayor que caminaba una de estas mañanas por el parque cerca de mi casa. Y como ella, hay miles y miles de personas que viven y sienten al valle y que no están dispuestos a que nos destruyan nuestra tierra y no nos quiten el derecho a soñar un valle grande y orgulloso de su historia y de su gente. Por eso estoy aquí. Por eso es que hoy me atrevo a ratificarles que vale la pena ser mujer en Colombia.